Hoy hemos invitado a doña Elvira Roca, que es una persona interesantísima. Saben ustedes que es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica. Ella se doctoró con una tesis sobre retórica medieval y ha enseñado latín, lengua y literatura española tanto en España como en Estados Unidos. Ella tiene diversos libros publicados, muchos artículos de investigación en revistas especializadas, en congresos, etc. Cito de su ensayo Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que en 2017 pues, fue todo un éxito, que sigue todavía, no solo es un bestseller, sino un longseller. He consultado este año la editorial Ciruela, que es la que lo publicó pues ya por la edición número 26, y es un libro que es maravilloso. Yo seguro que ustedes también lo han leído, muchos de ustedes, si no, por favor háganlo, porque es un libro de los que hay que leer, ¿no? Ella ha recibido también, pues, después de la publicación de este libro, la Medalla de Andalucía y también el premio al mejor libro de no ficción del Gremio de Libreros de España, un gremio que sabe de libros, evidentemente. Después, el año 18, publicó una colección de relatos breves también, que les aconsejo, se llama Seis Relatos Ejemplares, seis. Y el año pasado, el 2019, fue galardonada Fracasología, España y sus élites desde los afrancesados a nuestros días. A mí personalmente me ha encantado, el segundo libro también, es un poco continuación y profundización del primero, pero realmente vale la pena que todos ustedes lo lean. Además, como también saben, estos dos libros, o todo el primero y este último también, pues ha tenido el mérito de devolver el debate sobre la historia de España a las páginas de los diarios, a la actualidad. Para mí es muy importante que ha agitado la tranquilidad del establishment, ¿no? Hay mucha gente que se ha puesto nerviosa de repente con unas críticas desde algunos medios de comunicación, guardianes de lo políticamente correcto, pues que han salido enseguida pues, a hablar de estos libros, a hacer su versión, su crítica. Me parece fascinante y le felicito a Elvira que haya conseguido antes. Son muy atinadas y necesarias. Con lo cual, le dejo paso a ella también para que nos dé su charla, su conferencia, agradeciéndole muchísimo que haya querido estar con nosotros y que esta tarde desde su casa pues, comparta con nosotros toda su sabiduría. Y más o menos les explico que la conferencia hemos previsto que durará entre 40 y 45 minutos aproximadamente y después habrá un turno de preguntas. Como somos muchos, las preguntas las va a coordinar nuestra coordinadora del ciclo, Leticia Lombardero, que le agradezco mucho también todo su trabajo, y para ir dando paso a cada uno de ustedes abriendo el micrófono de manera que podamos tener unas preguntas audibles y ordenadas. Les pido también que si quieren puedan ir poniendo en el chat quién quiere hacer su pregunta de una fórmula. No paso y les agradeceremos también que sean especialmente breves porque muchísimas gracias Elvira de nuevo y te dejamos ya que empieces cuando quieras. Pues muchísimas gracias Álvaro y gracias Leticia y a la Fundación Tatiana por esta iniciativa de sacarnos de esta especie de muermo en que hemos caído todos a cuenta del coronavirus, que amenaza con, no sé si el confinamiento se puede considerar también mental. Yo creo que los seres humanos mejoran bastante en el aislamiento, pero en fin, eso es tema de otra conferencia, ¿no? Mi padre decía que todos los males nos vienen de esta costumbre que hemos cogido de vivir amontonados. Pues era muy de campo, ¿no? Yo en el campo estoy, de hecho, ¿no? Pasando este confinamiento. Así que es posible que en algún momento la imagen se pixele y tal, no tengo muy buena calidad, ¿no? El título de la conferencia, lo juro, está puesto desde hace muchísimo tiempo y no ha tenido nada que ver con el último episodio en los Países Bajos, que es un clásico que sucede cada cierto tiempo en nuestro devenir. Cada X tiempo hay, digamos,
una especie de rebrote de coronavirus antihispano en los Países Bajos, asistimos a ello con una cierta perplejidad y luego todo vuelve a tal, nos creemos que ya nunca más, pero luego otra vez pasa algo y se reactiva, ¿no? ¿De dónde viene este asunto de los prejuicios norte-sur, que no son, por otra parte, tampoco una gran originalidad? Quiero decir que esta cosa de los prejuicios nacionales han existido siempre de unos pueblos con respecto a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, si recorremos la historia de Roma, pues nos damos cuenta la visión que los romanos tenían de los cartagineses, por ejemplo, ¿no? Aquello de la perfidia casi púnica, ¿no? Que decía Salustio, ¿no? Porque eran pérfidos como ellos solos, los púnicos, ¿no? Y otros pueblos. Es decir, esto es una cosa que sucede siempre y en todas partes, y porque no tenemos literatura bantú, pero que si la tuviéramos también descubriríamos que entre los bantúes y sus vecinos se han generado semejantes prejuicios, ¿no? Pero en este caso concreto, el nuestro tiene unas características muy peculiares. Y esas características tan peculiares proceden, digamos, de que ese paquete de prejuicios europeo tiene una historia muy vieja, larguísima, y ha ido de un lado para otro. Es decir, voy a un concreto prejuicio, a una forma peculiar de prejuicio, porque claro, uno puede tener con respecto a su vecino el prejuicio de que comen muy mal. Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar que comen muy mal, los X comen muy mal. Puede ser cierto, puede ser no, o puede ser un prejuicio, es una clase de prejuicio. Podemos pensar que son muy feos, a lo mejor esto ya es verdaderamente muy subjetivo porque los cánones de belleza pueden variar, ¿no? Pero yo voy a un tipo muy peculiar de prejuicio moral, que es el prejuicio de la superioridad, lo he dicho ya antes sin querer, a un tipo de prejuicio que es moral, es decir, el prejuicio que supone una categoría moral superior en un determinado pueblo con respecto a otro. Escribí un libro para explicar que a los imperios les ha caído encima desde hace muchísimo tiempo ese prejuicio de la inferioridad moral. Les cae el prejuicio de la inferioridad moral porque no les puede caer otro. Pero si no puedes demostrar que son militarmente inferiores, culturalmente inferiores, económicamente inferiores, por lo tanto, al único que puedes atacar es a su moral. Y entonces ahí es a donde vas a la yugular, porque ese es el único territorio en el que te puedes mover. En este campo concreto, esto es un patio de vecinos, la Europa Occidental es un patio de vecinos. Esto ya, desde los tiempos griegos y romanos, ya era un patio de vecinos, y ahí se consolidan una serie de prejuicios que luego duran durante muchísimo tiempo. En el caso, no nos vamos a ir a los cartagineses ni a los romanos, nos vamos a venir un poquito más para arriba, nos vamos a venir al siglo XV, porque si no, no terminamos a la hora que tenemos que terminar. En el siglo XV... todavía nosotros nos encontramos con que el prejuicio está al revés. Es decir, son los pueblos del sur, y no solamente en el 15, en el 15 y en el 14 y en el 13 y en el 12 y en antes, son los pueblos del sur de Europa, los pueblos del Mediterráneo, los hijos de Roma, los hijos más directamente de Roma, los que tienen grandes prejuicios con respecto al norte. Es decir, que son los bárbaros, por eso los hemos llamado bárbaros, no nos han invadido los A o los B, no, nos han invadido los bárbaros, son bárbaros. Esa palabra, que Roma no la genera en latín, es una palabra griega que significa, el mismo verbo bárbaro y que con el que se identificaba el sonido que hacían los pájaros, o sea, hablar lenguas ininteligibles, incomprensibles, que equivalían a los sonidos que hacían los animales. Bueno, pues los griegos, que eran un pueblo tremendamente xenófobo, tenían un rosario de palabras para definir a todos los que no eran griegos. Los romanos, el latín no tiene esas palabras, pero sí tiene algunas y hereda el vocabulario griego. Esos bárbaros eran bárbaros para los pueblos del Mediterráneo, como digo, durante todo lo que hemos llamado, por llamarlo de alguna forma, y no me gusta utilizar la palabra ni la expresión porque creo que es completamente falsa, eso que llamamos Edad Media, es decir, todo ese larguísimo periodo de la historia de Europa que hemos decidido meter en un paquete porque nos ha apetecido así y por determinadas razones. Difíciles de explicar también ahora. El hecho es que tenemos todavía que hasta el 15 el prejuicio está al revés, es decir, son los pueblos del sur de Europa los que consideran que los pueblos del norte son pueblos culturalmente inferiores, moralmente inferiores,
Es decir, que se les puede adjudicar, y de hecho se les adjudica, y está en todos nuestros libros, y no nos asombramos para nada de ello, a esos pueblos son los pueblos bárbaros. Están los pueblos latinos, que no son bárbaros, y aquellos otros que son bárbaros. En el siglo XV empiezan a producirse una serie de cambios que proceden un poco de la exacerbación de ese prejuicio en el caso del humanismo italiano. Es decir, cuando empieza a florecer el humanismo italiano, Italia, que está, la península itálica, que está políticamente muy dividida, genera una potencia cultural extraordinaria en eso que hemos llamado el humanismo, que realmente condiciona el devenir de Europa, lo ha condicionado y lo condiciona ahora todavía, ¿no? Y esos italianos, esos humanistas italianos de norte y sur y de Sicilia, de las islas, son especialmente despreciativos con respecto a otros pueblos, lo son con respecto a todos los pueblos, ¿eh? O sea, a los españoles les cae una parte grandísima, de hecho, para los humanistas italianos, el punto estratégico de los españoles es que eran bárbaros, es decir, es que eran godos, y así se les calificaba en muchísimos textos. Los españoles, aunque les había llegado un aporte romano bastante interesante, bastante importante, pero no habían sabido aprovecharlo, se habían barbarizado. Eso se sumaba que además se habían semitizado, con lo cual, pues era una cosa sin arreglo, ¿no? Y en el mundo germánico empieza a aparecer dentro de los humanistas, que podemos llamar del ámbito de la lengua alemana, para entendernos, del Sacro Imperio, un movimiento muy virulento contra el sur, que reacciona ante ese rechazo de la civilización. Y ahí tenemos un montón de humanistas, como Konrad Celtis, como von Hutten, etcétera, etcétera. Es este grupo del humanismo alemán, vamos a llamarlo alemán en el sentido amplio del término, ¿no? El que le cambia el nombre al Sacro Imperio. El Sacro Imperio se llamaba Sacrum Imperium. Y en el siglo XV cambia de nombre y pasa a llamarse Sacrum Imperium Nationis Germanicae. Es decir, se le añade un genitivo de la nación alemana que antes no había tenido. Ese Sacrum Imperium, en el periodo previo, se consideraba el heredero del Imperio Romano directamente, sucediéndose uno tras otro. Es decir, si en algún momento ha habido un interregno en el que no hubo un emperador, pero fue un mal momento. O sea, se considera que el cetro del Imperio Romano ha ido pasando ininterrumpidamente, nadie piensa que ha habido una gran quiebra ni una gran catástrofe que haya hecho separar un periodo con respecto al otro. Pero en ese momento se le añade ese genitivo, y ese genitivo es la señal de una suerte de rebelión moral, si ustedes quieren, que se va a desarrollar en los territorios del norte, y que yo no tengo claro quién fue primero, la gallina o el huevo. O sea, no tengo claro que si la aparición del protestantismo es la consecuencia de esto o es la causa. A veces en historia es muy difícil determinar cuáles son las causas y los efectos, toda vez que vemos distintas circunstancias interaccionando las unas con las otras, y no podemos en un principio determinar quién influye a quién o cuáles son las causas que interaccionan entre sí y se potencian mutuamente, ¿no? El hecho es que, por ejemplo, el adjetivo Wels, que había significado que realmente comparte raíz etimológica con galo, o sea, gente del sur con respecto a la Germania, que está más al norte, que había terminado significando toda la gente que bordea, que vive alrededor del Mediterráneo, va adquiriendo caracteres peyorativos más y más, y termina significando ladrón, persona indigna de confianza, estafador, inmoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un adjetivo al que, si le sigues la trayectoria semántica, lo ves perfectamente creciendo junto a ese humanismo alemán, que luego nos lo vamos a encontrar en Sebastián Münster ya, dentro de los tiempos de Carlos V, pero no cambia sustancialmente esa idea. Cuando ese prejuicio, que es previo, que vamos a seguir la trayectoria, existió en una versión anterior, pero del sur hacia el norte, en un momento determinado pivota hacia ese norte, que busca una situación de superioridad moral, de afianzamiento en un principio, de afianzamiento que le lleva una guerra de muchísimo, una guerra cultural, una guerra intelectual, que dura mucho tiempo.
Y ahí, por ejemplo, pues hay textos que han sido fundamentales. Por ejemplo, lo que fue la aparición de la Germania de Tácito, ¿no? La Germania de Tácito fue un texto que ha sido ininterrumpidamente fuente de inspiración para todos los... Estamos hablando de la Germania, cuando hablamos de la Germania, entiéndeme, en el sentido amplio del término. O sea, la Germania incluye a los bátavos, por ejemplo, en territorio de lo que es Holanda ahora mismo, ¿no? Es decir, es la Gran Germania, ¿no? Como decía, la aparición de este texto fue para el humanismo alemán una fuente de inspiración extraordinaria. Y si bien no podemos hablar de nacionalismo teóricamente hasta el siglo XIX, lo cierto es que el nacionalismo ha existido en todo tiempo y forma, y este texto de Tácito ha sido una fuente de inspiración constante para toda forma de nacionalismo e incluso en los momentos más exacerbados. Es decir, la Germania de Tácito se conserva en un solo manuscrito. Y ese manuscrito fue objeto de negociación cada vez que Mussolini y Hitler tenían que negociar algo. El manuscrito en el que se conserva la Germania de Tácito era uno de los puntos fundamentales. O sea, el intento reiterado de llevar el único manuscrito en el cual se conserva la Germania de Tácito a Alemania ha sido una constante en tiempo de Hitler, pero ha sido una constante anterior. Es decir, era algo como que había que llevarlo a Alemania, que era el sitio en el que tenía que estar. Y no podía estar en otro lugar, sino que ese era su sitio correspondiente. Cuando se produce el cisma, que insisto, yo no sé hasta qué punto el cisma religioso es causa o es efecto, porque es difícil determinarlo, esta especie de ensaladilla de prejuicios de norte y sur se anclara a un problema mucho más grave, más hondo, que es la cuestión religiosa. La cuestión religiosa no es importante en sí misma por lo que tiene de religión, me van a perdonar los creyentes, que es muy importante, claro está, pero la fe es un asunto particular de cada uno, que cada cual, si tiene o no tiene, gestiona como puede o como quiere. Yo voy a las consecuencias políticas y un poco, si puedo, también a las consecuencias económicas de la religión. ¿Por qué las religiones son gigantescos tecnología? La religión es una tecnología extraordinaria que tiene unas grandísimas utilidades. Tiene utilidades sociales poderosísimas, y una de las utilidades sociales que tiene es que liga, que es lo que la religión significa, liga a los seres humanos que comparten los mismos principios religiosos de una manera mucho más estrecha y mucho más densa que cualesquiera otra clase de vínculos. Porque es un vínculo entre los que comparten una misma visión del estar aquí y el estar allí, es decir, una visión semejante de la trascendencia. Y eso, lo que pensamos de la trascendencia, se transforma en formas de vida, en modos de entender la realidad, se transforma en principios morales, se transforma en aquello que me parece bien o me parece mal, aquello que debo desear o que debo rechazar. Y por lo tanto es una visión del mundo muy semejante. Por lo tanto, liga de una manera muy particular y muy especial. La nueva religión que aparece en el norte es cristiana, pero produce un efecto político extraordinariamente interesante, y ese efecto político es que rompe la cristiandad, que era transnacional. La cristiandad era transnacional. Había sufrido varios cismas, pero la cristiandad católica de Europa era transnacional. Por lo tanto, la iglesia era la iglesia de Francia, era la iglesia de Italia, y la iglesia de Inglaterra y la iglesia del Principado de Sajonia, la misma iglesia, con sus defectos y sus virtudes. Yo no voy a esto. Voy al efecto de nacionalización que produce el cisma nuevo. Es decir, en el caso de Sajonia, por ejemplo, que es el territorio de Lutero, son los príncipes de Sajonia los que pasan a ser los jefes supremos de las iglesias que nacen nuevas. De la misma forma que la reina de Inglaterra es la jefa suprema de la iglesia anglicana. Y el rey Haakon de Noruega ha sido hasta 2012, en que él voluntariamente renunció a favor del obispo
de la capital el jefe de esa confesión luterana. Por lo tanto, tenemos un fenómeno nuevo, muy interesante, que es el fenómeno de la nacionalización de las iglesias. Y voy a situar esto en el terreno más rupestre de todos, que es el de quién le paga al cura. Así de simple. Porque claro, los curas comen. Como comen, sí, es así, los curas comen como comen los silleros cuando los había y como comen los fontaneros y como come todo el mundo. La trascendencia celestial de su misión no les quita el comer, tienen que comer. Y cuando al cura le paga la corona, cuando al cura le paga el príncipe del territorio, se produce un efecto de nacionalización de esa religión que se transforma en un soporte del poder político que en ese territorio haya. No es lo mismo que en los territorios católicos donde los curas no son pagados por el poder político ni por el rey, sino que dependen de una institución económicamente muy potente que es capaz ella sola de atender las necesidades de su clerecía. Esto varía sustancialmente la situación política de unos territorios con respecto a otros y les animo a que le echen un rato de pensar hasta qué punto la nacionalización de las religiones se convirtió en un factor de fortalecimiento del poder político y del Estado en los reinos y principados y territorios en los que esto se produjo y al revés. O sea, que hay un vínculo poco estudiado y mal comprendido entre esa debilidad que todos les reconocemos a los estados católicos y aquellos otros que no lo son. Como nos enredamos normalmente en la cuestión religiosa por el puro hecho religioso, no vamos a las consecuencias políticas de los asuntos y son muy importantes. El hecho es que nosotros tenemos y vamos a porque claro, ya es que con este asunto que ha ocurrido del coronavirus en territorio bátavo, o sea, en Holanda, pues que casi es obligado decir algo sobre el particular. En territorio de lo que son los países, lo que eran los Países Bajos y luego la parte desgajada de las provincias en Holanda, había una iglesia nacional y esa iglesia nacional era calvinista. Y a esa iglesia nacional calvinista, bueno, en ella se apoyó Guillermo de Orange de una manera decidísima para poder segregar esa parte del territorio, no ya de la corona de los Habsburgo, sino del propio territorio de los Países Bajos. Holanda es un trozo desgajado de un territorio que era los Países Bajos, mucho más grande, y que aproximadamente, bueno, pues era lo que después más o menos llamamos el Benelux, ¿no? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, aproximadamente, o sea, era mucho más grande. Esa familia dependió de la confesión calvinista, la familia Los Orange, para conseguir su poder de una manera importantísima, decididísima. Y no debemos olvidar tampoco que esa familia Orange, en 1688, pasa a reinar también en Inglaterra. De manera que tenemos a la casa de Orange en dos territorios, uno en Holanda y otro en Inglaterra, no cabe más enemistad de la que puede imaginarse entre, entre una casa reinante y la que había en España. Eso tiene toda una lógica, ¿no? La necesidad imperiosísima de buscar legitimidad a esa religión, de buscar legitimidad a esa casa reinante, de buscar legitimidad a esa rebelión, ha estado presente en la historia de los Países Bajos desde el minuto uno en que comienzan las rebeliones contra Felipe II. Porque la legitimidad es prioritaria, es decir, es lo básico en cualquier sintaxis del poder. El poder existe siempre, siempre, entre nómadas y sedentarios. No existe comunidad humana en la que no haya una forma de poder organizado. Es más compleja y más estructurada, jerarquizada, cuanto mayor es el número de personas que componen esa comunidad. Pero esto no quita que en todas, absolutamente, existan formas de poder jerarquizadas, ¿no?
La legitimidad de la Casa de Orange dependía del calvinismo, de la misma forma que la legitimidad de la reina Isabel dependía de que el matrimonio de su madre, Ana Bolena, fuese legítimo, es decir, que la boda celebrada por el clero anglicano se considerara legal. Por lo tanto, no se podía volver al catolicismo. A partir de ese momento en el que la fortaleza moral de los territorios en los que se ha producido el cisma depende una gran parte de los poderes ahí establecidos, de la superioridad moral de las religiones que los han fomentado, que los han sustentado y en las que se han apoyado para alcanzar ese poder. Es fácil de entender hasta qué punto esa estructura de superioridad moral tiene que ser mantenida y necesita ser perpetuamente realimentada cada cierto tiempo. Por una sencilla razón, porque la justificación de tu opción religiosa, que es la justificación del poder político que se hizo fuerte en ese territorio, depende de una superioridad moral que de otra forma no puede obtener y de ella a ella está vinculada la legitimidad de ese poder. Como no puedo ver a nadie más que a Álvaro, no sé si estoy siendo capaz de explicar cómo es que el entramado hasta cierto punto antropológico, moral o mental en el que se sustentan estas declaraciones que cada cierto tiempo un ministro holandés hace y no acabamos de entender cuál es su necesidad, porque realmente tenía este señor una necesidad de decir, de ofender, digamos, de esta forma, era necesario ofender de esta forma, pues realmente no lo era. O sea, si vamos a la realidad de las cosas, este ministro Volker Hoekstra, creo que se llama, ¿no?, cuando pide que se investigue por qué, digamos, hay determinados países y ha señalado, pero no ha señalado, pero vamos, entiende, que no han aprovechado una situación de estabilidad económica para hacer, para sanear sus cuentas y mantienen una situación de endeudamiento que es por encima de lo razonable, y estoy de acuerdo con él, la situación de endeudamiento es muy por encima de lo razonable y cualquier político con dos dedos de luces, pero no hay, se hubiera dado cuenta, no ahora, sino cuando se sobrepasó en mayo de hace tres años, se sobrepasó el máximo de endeudamiento histórico que España tenía, que fue cuando la guerra de Cuba, el 127%. Después se ha reducido un tanto, pero desde entonces la deuda se mantiene en un 100% o más de 100%. Y esto se podía haber remediado hace mucho tiempo, y no se ha hecho. Pero, claro, uno pensaría que quien está dando esas lecciones de no se endeude más de lo que debe y que está muy feo y nosotros además vamos a solicitar una investigación. A mí la palabra investigación es la que me ha fascinado más, porque puestos a sostener quién necesita investigaciones en la Unión Europea, hombre, pues hay un buen montón de cuestiones que necesitan grandísimas investigaciones en Holanda, pero enormes investigaciones. Por ejemplo, el 2 de marzo del 18, BBC News se hace eco de una noticia según la cual incluso informes de la propia policía alemana denuncian que Alemania se está convirtiendo en un narcoestado. La presencia de narcotráfico en Holanda alcanza tales niveles que la policía se siente absolutamente incapaz de atender a las consecuencias que esto está generando en distintos frentes. Y, sin embargo, la Unión Europea no interviene, no hace nada y nadie va a ningún ministro español interviene para decir que hay que intentar hacer una investigación en Holanda sobre este particular. Pero hay asuntos mucho más graves que estos. Hay un asunto mucho más interesante que lleva décadas existiendo, al que se le hace una vista gorda extraordinaria, Alemania le hace una vista gorda extraordinaria, todo el mundo le hace una vista gorda a algo que en inglés se llama el duck sandwich, que no sé si alguien sabe lo que es, pero lo voy a explicar. Traducido es el sándwich holandés. El sándwich holandés es un sistema para blanquear dinero a partir de dinero negro que hace que a Holanda fluya una parte importantísima, cual si fuese un paraíso fiscal funcionando dentro de la Unión Europea. Y de hecho, el último informe de semestre de 2020 ya lo denunciaba abiertamente
y hablo de un informe de la Comisión Europea, afirmando que a ciertas prácticas habían llegado ya a unos extremos realmente intolerables, ¿no? Quiere decir que Holanda funciona dentro de la Unión Europea como un paraíso fiscal y sirve para el blanqueo de la mayor parte del dinero negro que existe en la Unión Europea, perjudicando clarísimamente a todas las naciones de su entorno. Sin embargo, nadie le ha contestado a este señor como debía o como se merecía. Pero no es, digamos, esto una cosa nueva en la trayectoria económica de Holanda, que ha pasado por unos avatares muy divertidos. Y yo, como me gusta mucho acabar las conferencias con cosas muy divertidas, voy a contarles uno de esos grandes avatares de la historia económica de Holanda, de esta Holanda que se permite, cuyos ministros se permiten dar lecciones de moralidad a otros en general, ¿no? Y me va Leticia a ayudar enseñando unas imágenes que yo les voy a ir explicando. Son tres. Me hubiera gustado poner más, pero no me atrevía con esta. Digo, si tenemos problemas con las imágenes, entonces se nos va a se bloqueará todo y será un desastre. Esto que tienen ustedes aquí, que se ve torcido, que vamos a ver la primera, la de Bruegel. ¿La podemos ampliar un poquito, Leticia? Eso es. Eso que tienen ustedes ahí es un cuadro pintado por Bruegel el Joven, de 1640, se llama Alegoría de la Tulipomanía, y alude a un batacazo serio que sufrió la economía holandesa en el año 37, creo que fue exactamente 1637, como consecuencia de la especulación en torno al tulipa. Esto puede parecer un poco raro, pero no lo voy a explicar enseguida. El tulipán es una planta que había venido de Persia con un embajador y se transformó, era rara y muy bonita, y se transforma en una especie de signo de riqueza y de estatus, ¿no? Y empieza a especularse con ella, y un momento en que un bulbo de tulipán se vende más caro que si pesase en oro, o sea, más caro que el oro, ¿no? La compraventa de tulipanes, que ya empezó a desarrollar lo que ahora se llama, bueno, el mercado a futuro, ¿no? Es decir, se compraba sobre el tulipán que iban a hacer, alcanzó tales niveles de especulación que creó una gigantesca burbuja. Voy a decir un par de datos para que se hagan una idea. En el año 23, concretamente, un tulipán vale 1.000 florines y una tonelada de mantequilla vale 100 florines. Hubo un momento en que un tulipán, determinadas especies de tulipanes, se las iba a poner, pero no quería abrumar con tanta imagen, llegaron a venderse más caras que la casa más cara de Ámsterdam. Bien, aquella especulación, una burbuja en toda regla, pinchó, claro, como no podía ser de otra manera, y provocó una quiebra bursátil que en cascada afectó a las naciones del norte de Europa en distintos grados, llevó a la ruina a una gran cantidad de pequeños y medianos inversores, y en fin, provocó un verdadero desaguisado. Ustedes busquen por internet que hay información para aburrir sobre el tema este del tulipán. Y esto que tienen ustedes aquí exactamente son monos. Monos cultivando, monos comprando y vendiendo tulipanes, que es lo que pinta Bruegel unos años después de que pinchar aquella burbuja especulativa en torno al tulipán, porque claro, no podía entenderse que a aquellos niveles de disparate se hubiese llegado. Además, la mayor parte del daño fue gravísimo porque el Estado holandés no tenía siquiera leyes que hubiesen regulado nada, con lo cual la gente a la que se le llevó por delante los ahorros, pues ahí se quedó. ¿Tenemos otra imagen más, Leticia? Ponme la que quieras y yo la comento. ¿Cuál vas a poner? Bueno, una de ellas. Cuando aparezca, les cuento de qué trata. Las tres tienen que ver con esta es otra imagen
¿De quién es? De Mikkel Hans. Doble retrato de un matrimonio con tulipán. Vean ustedes y el bulbo del tulipán. ¿Hasta qué punto el tulipán había llegado a convertirse en un símbolo de estatus, en un símbolo de poder, en un símbolo de la extraordinaria nivel social que había alcanzado una determinada familia, que la gente, esto es anterior, ¿eh? Es anterior, es muy anterior al cuadro de Bruegel que hemos visto, que la gente se hacía retratar con un tulipán y un bulbo de tulipán, señal de que uno se podía permitir un tulipán y un bulbo de tulipán, lo cual ya era grandísimo nivel de estatus, ¿no? Tenemos otra más, que es, este es el que más me gusta, de Pott, de Hendrik Pott, y es de 1637, o sea, es del año en que estalla la burbuja. Este cuadro fue pintado en el año en que estalla esta burbuja, no este cuadro de la pareja de burgueses con el del carromato. ¿Lo podemos ampliar, Leticia? Este cuadro, si lo podemos ampliar... Este cuadro es del mismo año, no, este no, este sí, del mismo año en que estalla la burbuja del tulipán y arruina a un montón de gente. ¿Y qué representa este cuadro de Hendrik Pott? Que digo es del año 37, se llama El vagón de los locos y representa a los tejedores de Haarlem que han dejado sus telares para irse en busca de la diosa Flora, cargada de tulipanes. Es decir, la gente deja sus trabajos, cuando digo que aquello provocó en Holanda una catástrofe económica tremenda, es porque muchísima gente dejó de hacer los oficios a los que estaba acostumbrada, no sé, mantequilla y telares y tal, y todo el mundo se puso a cultivar tulipanes a cuenta de la gigantesca especulación que en torno al tulipán existía, ¿no? Parecía que se duplicaba el precio de un bulbo de un tulipán especialmente exquisito, de un año para otro, y entonces la gente se empezó a irse, bueno, aquí Pott simplemente se hace eco de la situación, o sea, la gente abandonando sus oficios tradicionales para irse, imagínense ustedes cuando aquello pinchó el desastre económico que provocó. Ahora últimamente anda apareciendo una literatura muy, digamos, del liberalismo, en la que dice, bueno, que esto no fue nada en realidad, porque, claro, arruinó a gente, pero también enriqueció a mucha. Claro, claro, siempre ocurre. Es decir, en todo crack, ¿verdad? Toda burbuja especulativa se caracteriza porque arruina a muchos y enriquece a unos pocos. Esto es un clásico, ¿no? Pero, como digo, esto no significa ni esto, ni el sándwich holandés, ni nada de lo que podamos decir, va a abrir una brecha en la línea de flotación de esa superioridad moral alcanzada con tanta dificultad a partir de un cisma religioso, a partir de un cisma religioso que se convierte en el soporte de un poder político determinado, es decir, y del gigantesco fracaso del proyecto histórico de los Países Bajos. Porque los Países Bajos fueron un proyecto político. Todo el territorio de Países Bajos, es decir, lo que era Holanda, Bélgica, Luxemburgo, con algunos territorios más, que podía perfectamente haberse mantenido unido y hubiera sido una de las grandes naciones de la Europa Occidental, y sin embargo ha estado condenado a la fragmentación y ha estado condenado a avatares históricos muy desiguales a lo largo del tiempo. Es evidente que todo esto no se puede contar más que en una clave de positividad y de superioridad moral y todo tiene que haber sido para bien y bueno, ¿no? No puede haber habido nada malo, puesto que las rupturas que fue necesario hacer para la consolidación de ese pequeño poder político orangista fueron tremendas, no solamente en lo que se refiere a las lealtades monárquicas, sino también en lo que se refiere incluso a las lealtades religiosas, ¿no? Y es un asunto ya, como he dicho antes, la religión sirve para algo y lo que sirve es para vincular de una manera extraordinariamente densa a las poblaciones que comparten una misma visión de la trascendencia. Este asunto de la tulipomanía no es único, es decir, ha habido en los territorios del protestantismo gigantescos fraudes organizados, gigantescas quiebras bancarias, y yo no les voy a explicar ahora la de la South Sea Company, que llevó a la ruina a miles de personas, la burbuja de los mares del sur, en 1720, ustedes pueden buscar información sobre esto,
en internet la encontrarán abundantemente. Soft Sea Company, que es la empresa que se crea, los franceses crean la suya, a cuenta de las riquezas gigantescas que se van a repartir, de las riquezas del Imperio Español, que se van a repartir después de la firma del Tratado de Utrecht. Se crean unas cuantas empresas de beneficios, porque la pura verdad es que no se produjo ese reparto a trozos de la tarta española, y al cabo de un cierto tiempo esa burbuja tremenda explotó también y se llevó por delante el mercado de valores inglés, que llegó a quebrar, simplemente llegó a quebrar. Y tres cuartos de lo mismo pasó en Francia, pero estos son, digamos, episodios de la historia económica de Europa que conviene no recordar mucho, o que es conveniente mantenerlos un poco en la zona de sombra o en la zona de semisombra, ¿no? ¿Qué ganamos con estas imposturas de superioridades morales e inferioridades morales? Pues ganamos una cosa extraordinariamente importante en el mercado, que es la confianza. El mercado es un sitio en el que se compran y se venden acciones, y se vende dinero y se venden bonos, pero evidentemente todo eso está soportado por una confianza que se tiene en aquello que se vende. Se vende mejor aquello que en lo que se tiene confianza, se coloca en el mercado en mejores condiciones que aquellos productos que tienen poca confianza, que llevan detrás de sí una trayectoria de poca confianza. Y ahora mismo, y ustedes lo van a ver en los meses próximos, las noticias que aparezcan en la prensa internacional sobre España van a ser terribles, porque España va a tener que pagar por la deuda que necesariamente va a contraer en los próximos meses, mucho más de lo que realmente tendría que pagar. De hecho, ya hay hoy, la acabo de recibir, no lo he leído porque ha sido unos minutos antes de empezar, hay un informe del Deutsche Bank anunciando el armagedón para la economía española, ¿no? Bueno, pues anunciando el armagedón para la compañía española, el Deutsche Bank lo único que va a hacer es prestar dinero a más interés. Así de sencillo es esto. Y todo lo que va a ir apareciendo de noticias catastróficas sobre España, sobre la gestión de la crisis española, sobre el impacto económico que va a tener esta epidemia de coronavirus en nuestra economía, etcétera, 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 va simple y llanamente encaminado a calentar motores, a animar el ambiente para que los españoles tengan que pagar más que otros pueblos por determinadas deudas, que todos van a tener que contraer, por cierto. Es decir, nada pasa por casualidad ni sucede por casualidad. Lo tremendo de esto es, pues, que tenemos autoridades que no reaccionan frente a ello, que tenemos una prensa que tampoco reacciona frente a ello, que tenemos, en fin, una situación de inferioridad moral asumida que es extraordinariamente fácil de manipular en cualquier contexto. En cuanto se remueve un poco los equilibrios de lo establecido. Y esto no es que ha pasado ahora, esto ya pasó en la crisis de los PICs, y esto ha pasado antes, y esto ha pasado sucesivamente, y seguirá pasando. No seguirá pasando porque haya un ministro holandés al que le interese, porque haya un Deutsche Bank interesado también en emitir determinados informes que calienten el mercado para que la deuda española tenga que salir pagando más interés, no. Esto pasa porque tenemos una clase política y una clase intelectual que hace muchísimo tiempo que hicieron dejación de sus funciones. Y los que pagan esto, como antes se pagó y se va a pagar ahora, son los españoles que se levantan por la mañana al ritmo de pandereta, según suena el despertador, ¿vale? Y se pasan el día entero trabajando como animales. Porque, no sé si saben ustedes, no suele ponerse mucho, pero este país es el país que tiene más horas de trabajo por persona semanal desde hace mucho tiempo, desde que se tienen datos en la Unión Europea. España es uno de los países en los que más se trabaja de la Unión Europea. Y este país, que es de los que más trabaja de la Unión Europea, no es capaz de coger a sus políticos y ponerlos en su sitio, no daré ideas, porque esto se estará grabando, pero hay muchas formas. Porque lo que se llevan por delante son las horas de nuestra vida transformadas en trabajo. Así de sencillo es esto. Y no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, creo que ya hemos llegado a los 45 minutos
y hay que acabar antes de la hora de aplaudir. En mi pueblo no se puede salir a aplaudir hoy porque está lloviendo, la mundial está cayendo. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Elvira. ¿Hay alguna pregunta? Y Luis Pablo, te he abierto el micro por si quieres hacerla directamente. La tenemos, sino muchas también por gracias. El... Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, profesora de Roca Barea. Estoy leyendo Fracasología. Tengo que dar las gracias no solo por la conferencia de hoy, sino por todas estas tardes de disfrute y de aprovechamiento. Creo además que es totalmente necesario para España lo que está haciendo y que tenemos que inspirarnos como nación y como creadores de opinión internacional que todos somos en muchos de los argumentos que está utilizando. Tengo una pequeña reflexión y una breve pregunta. Si he entendido bien, podría decirse que el cuius regio eius religio en el fondo es un criterio antimoderno y que España habría adoptado el lado justo en la historia y el único compatible con una cultura de derechos humanos. Y sin embargo, seguimos siendo periféricos en la creación de valores. No se nos admite en el club de los perfectos, aunque nos esforzamos denodadamente y vamos por delante en muchas de las cosas que parecen prescribir las tendencias, ¿no? Y mi pregunta aquí es, ¿cómo logran los herederos de Orange mantener las percepciones en las nuevas generaciones globalizadas? Esa continuidad de criterio, ¿eso empieza a haber una evolución o sigue habiendo esa continuidad? ¿Está vinculado todavía a las casas reales en alguna medida, al inglés, al predominio de la finanza? Muchas gracias. Bueno, me haces un buen montón de preguntas. Efectivamente, el cuius regio es un criterio antimoderno, es decir, es un criterio que lo que hace es reconocerle a los príncipes, a los señores de un territorio, el derecho a imponer la religión a sus súbditos, que es una cosa bastante, bastante grave, bastante severa. En lo que se refiere a la tolerancia religiosa, no ha habido mucha diferencia entre el norte y el sur. Si acaso ha habido en el norte un poco más de barbarie, por una circunstancia muy lógica, y es que donde todo el mundo era católico, hubo que trasladar la población hacia otro territorio religioso. Y no todo el mundo se dejó mover voluntariamente, ¿no? Entonces, había, mientras que en los territorios del sur de Europa, pues la población era católica y por mucho brote de protestantismo que apareciera, no dejaban de ser minorías, ¿no? Entonces, está claro que es ahí donde se produce la gran mutación, el gran cambio. Y esos cambios, evidentemente, necesitan un estado constante de refuerzo, como antes te he dicho. Por eso nos esforzamos muchísimo y no llegamos nunca, no llegaremos nunca. Verás, esa es la primera cuestión. Esa es la cuestión que hay que tener absolutamente aceptada y asumida. No llegaremos nunca, ni falta que hace, ¿vale? Es decir, mientras dependamos de que sea el norte el que nos acepte moralmente, el que nos diga si estamos en el sitio correcto o equivocado de la historia, el que jamás en la vida, es decir, es nuestra dependencia moral, de la moral protestante, dependencia en la que la Iglesia Católica ha tenido muchísimo que ver, muchísimo que ver, y ese es el tema de otra conferencia, es la abdicación de la Iglesia Católica frente al protestantismo. No me refiero a la gente creyente que reza y que va, eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la Iglesia Católica como institución. La abdicación de la Iglesia Católica frente al protestantismo es la que ha situado a las naciones de cultura católica en esta posición de inferioridad moral. Y esto es un asunto que tiene muy difícil arreglo, como no sea la liberación por el libre pensamiento, que es la que yo propongo. Es decir, en ningún momento no debería importarnos absolutamente nada. Y es en el momento en que deje de importarnos, en el momento en el que esto tendrá nula influencia en las primas de riesgo. Es decir, en el momento en que los pueblos del sur, los pueblos de cultura católica, sean capaces de liberarse del complejo católico inoculado por una iglesia que claudicó frente al protestantismo, dejará de importarles cuál sea la opinión de un ministro holandés y empezará a establecer su propio sistema de valores y su propio criterio con respecto a sus propias prioridades morales. Y a partir de ese momento esto dejará de ser una bomba que está completamente desactivada. Pero claro,
para recorrer ese camino necesitamos, para empezar, lo que no tenemos. Es decir, necesitamos un cuerpo de élite intelectual que desde el punto de vista del libre pensamiento sea capaz de afrontar estos problemas que tienen que ver con la religión, no con la visión casposa, anticlerical, eterna, que no suele llevar más que a un efecto rebote que provoca efectos contrarios. No, esto hay que afrontarlo de una forma mucho más inteligente, y una forma mucho más inteligente es aceptar que España o Italia son naciones de cultura católica y que no pasa nada. Se puede tener cultura católica perfectamente y se puede convivir con los creyentes perfectamente, y que esto no quita ni pone nada si uno sabe gestionarlo políticamente con inteligencia, que es lo que no se ha sabido hacer hasta ahora. Y por lo que se ve, no vamos a generar una clase intelectual y política con capacidad para generar, para enfrentar este tipo de situaciones, porque lo que inmediatamente se produce es una especie de efecto rebote en el que vamos a intentar demostrarnos que somos muy buenos y nosotros en realidad trabajamos mucho y somos muy decentes, y entonces a ver si nos pasa por la mano, por el lomo, el Deutsche Bank, ¿no? Pues para... ¿cómo se evita esto? Pues eso se evita siendo responsables, eso se evita si hubiese una clase política con capacidad haciendo ahora y en medio de esta crisis un esfuerzo gigantesco por superar el endeudamiento y haciéndole un corte de mangas al Deutsche Bank y a los informes del Deutsche Bank. Así se supera. Perfecto, Elvira. Hay varias preguntas y voy a abrir el micro de José Antonio Martínez Muñoz, que nos dice que quería realizar una pregunta. José Antonio. José Antonio. José Antonio. Sí, ¿se me oye? Buenas tardes. Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Quiero agradecerle en primer lugar la conferencia y sobre todo el libro Imperiofobia, que he leído y he citado en varias ocasiones. Y en relación con varias cosas que ha dicho y lo que ha dicho en el libro, lo que me gustaría es clarificar el significado del imperio y de la cristiandad para, en relación con el orden mundial, con un orden mundial que a partir de la Reforma se quebró y que tiene que ver con una serie de intereses políticos que utilizan a la moral, pero no tienen nada que ver con la moral genuina, que era lo que en cierto modo validaba el imperio. Y entonces la idea, vamos, su libro me pareció muy interesante, pero creo que el imperio occidental tiene una singularidad histórica y es único, y los demás imperios en realidad son meras imitaciones o cosas parecidas. Y esa es un poco mi idea. La pregunta sería, ¿qué nos puede aportar la idea de imperio al desorden mundial que tenemos actualmente? Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo no sé cuál es exactamente su pregunta. Yo he estudiado los imperios como fenómenos históricos que se producen reiteradamente a lo largo de la historia del mundo. Y desde la idea de que nada es eterno ni puede serlo. Y no creo que haya un imperio universal, no creo que eso pueda existir ni que haya existido nunca. Existió un imperio español como existió un imperio romano y dejaron luego de existir, como otros imperios habrá y dejarán de existir, como estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, el imperio de los Estados Unidos, pues entrar en su fase de retroceso, porque nada es eterno en la historia del mundo, ¿no? Yo me he esforzado mucho por explicar, y creo que es una visión más realista de las cosas, que cuando el Imperio Español se acaba, aparecen un montón de naciones nuevas, entre ellas España. No creo que España ha existido siempre por los siglos de los siglos, eternamente, como una especie de entidad inmutable. Creo que la historia es evolución y cambio. Y es, en el caso concreto de la historia de España, hay un desenfoque gigantesco en el pensamiento de que España existe, se expande, luego se contrae, pero siempre es España, ¿no? Y esto yo pienso que no ayuda precisamente a comprender las cosas, ¿no?
Los imperios son unos fenómenos muy desconocidos en la historia del mundo, a pesar de que son los fenómenos más gigantescos que hayan existido. Yo entiendo que la idea del imperio universal católico tiene un vínculo trascendente para la gente creyente o la gente de fe, pero yo no comparto ese punto de vista. La historia es mutabilidad y es impredecible en su evolución, ¿no? Y les animo a que lean un libro estupendo, ¿no?, de Taleb, que se llama El cisne negro, en el que se explican cómo hechos absolutamente inesperados en la historia del mundo, tipo el descubrimiento de América, han cambiado por completo los ejes en los que circulaba la historia hasta ese momento para llevarlos a una situación completamente distinta. Bueno, es, en mi opinión, la teoría del cisne negro es una variante de la teoría del caos, ¿no? Pero en este caso concreto, bueno, pues el coronavirus es un cisne negro, es decir, es algo que nadie esperaba. Hace 6 meses era imposible imaginar que iba a existir, pues 6 meses antes de descubrir América también era imposible pensar que tal cosa se iba a producir, ¿no? Y sin embargo se produce y se descoyunta por completo la historia de la Europa occidental o del occidente tal y como iba encaminada hasta ese momento. ¿Qué hubiera pasado si esto no se hubiera producido? Pues, o se hubiera producido 50 años después, y qué tal si se hubiera producido 50 años después y hubiera sido la Liga Hanseática la que lo hubiera hecho ese descubrimiento, pues es imposible saber estas cosas, ¿no? Pero siento muchísimo, yo no tengo la idea de una trascendencia vinculada al desarrollo histórico, me esfuerzo por comprender desde un punto de vista racional determinadas evoluciones. Y hay un punto a partir del cual no entiendo o ya me paro porque me enfrento a fenómenos que son o han sido muy poco estudiados o que son muy poco conocidos, ¿no? Entonces, hay un factor que hay que tener en cuenta, que es ese cisne negro, el factor de lo desconocido, el factor de lo que no se esperaba, de hechos difíciles. Ahora, por ejemplo, fíjense la cantidad de tiempo explicando la gran crisis del barroco como un efecto de la inflación que provocaba el oro y la plata que venían de América, que descoyunta los carriles económicos europeos y tal, y ahora parece que en realidad tiene muchísimo más que ver con el clima y con el fenómeno del Niño, y en realidad los metales parecen haber afectado poquísimo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto eso no es un fenómeno, no es un cambio fortuito, ¿no?, en la historia del devenir del mundo, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que son reiteradas, y esa reiteración en el caso de los imperios es que en todos los continentes observamos que hay una tendencia, desde que tenemos rastros, a crear unidades políticas lo más grande posible, ¿no? Y de vez en cuando alguna de estas unidades políticas consigue la proeza de permanecer como tal unidad política a lo largo de muchísimo tiempo. Es el caso del Imperio Español. Y el problema del Imperio Español es que 200 años después de su fallecimiento, los territorios que en ese imperio vivieron no han sido capaces de hacer la digestión de su fragmentación, ni en España europea ni en los territorios al otro lado del Atlántico, no han sido capaces de generar un desarrollo histórico, un relato histórico, como se dice ahora, acorde con los acontecimientos, siguen enzarzados en una actitud bipolar en la que la historia se transforma en una especie de eterno ajuste de cuentas, generadora de rencores eternos. La enorme fragmentación política no se estudia, nadie explica por qué el Imperio Español se fragmenta generando tal cantidad de pequeñas naciones. Y yendo a la realidad del presente, pues nosotros en los territorios de ese imperio estamos en condiciones de construir una Unión Europea. Fíjense lo que han tardado los hijos de Roma en ponerse de acuerdo en algo. Pero como decía un amigo mío, tenemos todo para ser la Unión Europea menos el idioma. Y yo le dije, hombre, no, el idioma no. Me dije, ah, pues tampoco. Bueno, pues todos esos fragmentos que han tenido ya una vida política de 200 años, de resultas de no haber sabido gestionar bien sus orígenes, es decir, de no haber sabido
contar bien la historia de dónde vienen y por qué van, hacia dónde van, han generado una suerte de esquizofrenia que los tiene a todos trabados y nosotros también, porque yo, en fin, escribí fracasología para explicar que la trabazón que tienen las naciones que hablan español se da por igual y por las mismas razones a un lado y otro del Atlántico. Pero yo realmente lo del imperio universal lo encuentro muy difícil y después de lo que nos ha pasado va a ser más difícil todavía. Gracias, Elvira. Abro el micro a Faustino, Fausto, perdón, que tiene una pregunta. Fausto. A ver, ¿sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fausto. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado la ponencia, de verdad. Me hubiera gustado oír algo sobre la superioridad política, económica e identitaria de los ingleses. ¿Se puede entender, según su ponencia, que los ingleses se creen superiores al resto de Europa? ¿Se puede explicar el Brexit desde aquí? ¿Y especialmente superiores a España? Gracias. Muy buena la pregunta. A ver, los ingleses se están contrayendo de una manera evidente, llevan ya casi un siglo, no, pero 50 años largos de contracción, ¿no? Y es un pueblo que está gestionando con mucha dificultad la ruptura de ese imperio, ¿no? Le cuento a gratis una anécdota, pero no digo nombres, ¿no? En los 90, quizás a finales de los 80, en una de estas viajes de la Casa Real, pues están en un cóctel el rey y determinadas personalidades que deben acompañar aquel viaje en la Bretaña y otros que eran ingleses y la reina de Inglaterra. Entonces sale la conversación por casualidad el hecho de que hay que ver que pocos intercambios comerciales más allá del turismo tiene comerciales e industriales de empresa España con el Reino Unido. Y de ahí aparece pues una especie de club informal que no tiene nombre ni se publicita por ahí, que se reúne creo que cada 2 años, unas veces en Madrid, otras en Londres. De resultas de todo eso, bueno, se produce el gran desembarco de las empresas españolas en Inglaterra, y ya sabemos todos que los aeropuertos ingleses los gestiona la empresa española, y ha llegado un momento en que, bueno, el Santander, ahora no sé cómo estará, pero hubo un momento que era uno de los bancos más importantes de la Gran Bretaña, en fin, hay una gran presencia de empresas españolas, ¿no?, en Gran Bretaña. Y entonces, hace relativamente poco tiempo, están reunidos otra vez los que forman parte de esta especie de club informal, y están en Londres, y hay varios militares españoles. Y bueno, en fin, copa va y copa viene, ¿no? Varios militares, y entre whisky y whisky, ya todo el mundo muy alegre, dice un inglés, que se ve que necesita mucho whisky para soltar semejante cosa, qué mal llevamos la decadencia a nosotros. Y le contesta un coronel español, cuyo nombre no diré, pero que es el que me contó la anécdota. Pues no tenéis ningún problema, solo tenéis que pedirnos ayuda. Nosotros sabemos estupendamente cómo se gestiona la decadencia. Bueno, pues es una anécdota muy simpática que yo la cuento algunas veces porque me parece que es como muy ilustrativa. La gestión de los periodos posimperiales pues es difícil, ¿no? Inglaterra ha tenido con el continente, además, añadido a eso, una relación muy particular. O sea, la insularidad es un hecho que confiere ciertas características, ¿no? Y la salida de Inglaterra de la Europa Occidental no es más que el hecho de que Inglaterra estaba metida ahí con calzador por los Estados Unidos cuando Estados Unidos se decidió a organizar el patio trasero europeo porque no podía permitirse, en su situación, digamos, de gran constructor de hegemonía, no podía permitirse que en Europa Occidental tener una guerra bestial cada 25 años, no podía.
y le había crecido la Unión Soviética al extremo que ya sabemos. Entonces se inventa la Unión Europea. La Unión Europea surge de la necesidad de tener estabilidad en la Europa Occidental en el contexto de la Guerra Fría. Y de la necesidad de ponerle alrededor a Alemania gente que la acompañara, vamos a decirlo suavemente, en la gestión de esta hegemonía. Y claro, los ingleses no tienen más remedio, puesto que han entrado en el plan Marshall y le deben la vida a Estados Unidos, no tienen más remedio que aceptar esta situación. Cuando se rompe el contexto de la Guerra Fría, que es el que da lugar a la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, lo primero que sucede es que la Unión Europea empieza a ir completamente sin rumbo, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Está sin rumbo. Y estando sin rumbo, los ingleses han decidido que ellos van a buscar otro rumbo. Ya está. Es decir, la crisis del euro ya demostró hasta qué punto la Unión Europea se había convertido en una fórmula de gestión de la hegemonía alemana, y los ingleses han decidido que no siguen por ese camino. Pudieron afrontar esa crisis y salieron relativamente fortalecidos en su moneda. Hemos visto el proceso del Brexit y me permito recordar que la moneda inglesa apenas ha sufrido. Me permito recordar que creo que fue en febrero que el mercado de valores inglés alcanzó los 7.200, que era un récord histórico, ¿no? O sea que no están sufriendo por ahí. Y qué pueda quedar de la Unión Europea a partir de la salida de los ingleses, pues es un asunto. Y qué va a quedar después de la gestión del coronavirus, bastante interesante. Probablemente los españoles, como son los tontos del grupo, siempre los últimos, pues se quedarán los últimos a apagar la luz, ¿no? Pero, bueno, pues ¿por qué? Pues porque el sueño de Europa ha sido. Ese es otro que merece una monografía. O sea, la importancia que ha tenido el sueño de Europa en la historia de España es una cosa increíble. O sea, los españoles llevan fascinados con la idea de Europa desde hace 5 siglos. Es una cosa extraordinaria. Pero con una fe en el proyecto europeo y en el pensamiento europeo, no hay, o sea, en toda la Europa occidental hay ahora mismo partidos euroescépticos. En España no hay. Ni siquiera la extrema derecha ni la extrema izquierda, nadie. En Francia son euroescépticos la extrema derecha y la extrema izquierda, las dos. En España no. O sea, hay ciertas realidades que son transversales, que son muy interesantes en las naciones, ¿no? En los países, ¿no? Y los ingleses, que tú me decías, ¿se consideran superiores a los demás? Bueno, pues yo no sé cómo llamarlo exactamente. Lo que está claro es que ellos desarrollaron, porque tuvieron que afilar los dientes muy duramente durante el siglo XVI y XVII, desarrollaron unas élites autoconscientes que han sido extraordinariamente, ¿cómo lo diría yo?, duras en la gestión de su poder, ¿no? Y esas élites, pues ahora han decidido que van a emprender un rumbo nuevo y distinto al del resto de la Europa Occidental. Que eso sea el origen de un fracaso o no lo sea, está por ver. Esto está por ver todavía, ¿eh? Ojo que los ingleses no se les ve nunca venir. Van a donde van y te enteras cuando han llegado. Pero no tienen la mala costumbre, como tenemos nosotros, que eso es muy de la cultura del Mediterráneo, de los pueblos grecolatinos, de decirlo todo a voces en medio de la plaza, ¿no? A ver, si alguien se ha enterado, que se entere, ¿no? O sea, ya sea posible que se entere 3 o 4 veces, ¿no? O sea, que si algo va mal en la gestión de la crisis del coronavirus, no, pues no hace falta que nos lo digan otros. Nosotros ya lo decimos 1000 veces, o sea, esa forma dramática y teatralizada que tenemos nosotros de organizar las cosas. Eso es totalmente distinto al el inglés. La forma de estar en el mundo del inglés es el understatement, ¿no? El sobreentendido, el no decir nunca más que lo que sea estrictamente necesario y el resto callar, ¿no? Es otra forma de ver el mundo, de estar en la vida y ya está. Las mentalidades protestantes son más duras que las mentalidades católicas. Insisto, esto tiene que ver con la creencia religiosa. Esto tiene que ver, pues, con la valoración de determinadas actitudes que a nosotros nos parecen escandalosas,
son, nos parecen escandalosas las ideas del holandés, que dice que los pueblos del Mediterráneo tienen mucho aprecio a los viejos y entonces los llevan a los hospitales para que no se mueran y claro, le quitan la plaza a una persona joven, ¿no? A nosotros no nos parece, pero bueno, ellos andan buscando por los hospitales periféricos a Holanda, en Alemania, donde llevar gente porque ya tienen saturado su sistema de salud, en cambio se permiten el lujo de... Son determinadas cosas que son muy complejas y que están en el disco duro de los pueblos. Hay gente que, bueno, hay que entender, yo a veces lo pienso así, ¿no? Hay naciones que han pasado por muchísimas dificultades, por tremendas dificultades, dificultades que nosotros realmente no hemos tenido y que en ese camino han afilado sus armas, sus herramientas, sus colmillos, han aprendido a gestionar la opinión pública, han aprendido a no sentirse debilitadas moralmente de determinada forma, es decir, ¿qué pasaría en el Reino Unido de la Gran Bretaña si pudiera permitirse los niveles de autocrítica que nosotros nos permitimos, pero además a voces y no necesitamos que nadie nos critique, ya nosotros nos ponemos como un guiñapo y con independencia de quién se gobierne, de derecha, izquierda, todo igual, ¿no? O sea, ese placer por la iniquidad, ¿no? Que yo creo que está en el fondo de la mentalidad católica, que tiene que ver con el hecho del perdón y con el hecho de considerar que cuanto más malo he sido, más bueno voy a ser, ¿no? Cuanto más malo he sido, más grande es el perdón de Dios. El perdón de Dios solo se manifiesta en toda su grandeza en la medida de mis pecados. La mentalidad que está vinculada a la idea de la predestinación es completamente distinta, es ajena al sentimiento de culpa. Por lo tanto, lo que yo hago será que Dios ha querido que lo haga. Y si lo hago y no es moralmente muy recomendable, pero resulta que sale bien, pues entonces es que está bien. Claro, estos son puntos de vista que ni siquiera son conscientes, yo creo que forman parte del andamiaje mental que tenemos, que es subconsciente, ¿no? Como la sintaxis de la lengua, no sabemos cuál es la sintaxis, pero hablarla hablamos, ¿no? Pues funciona a esos niveles de arquetipo, ¿no? Y no sé si he contestado tu pregunta, Fausto. Elvira, mira, hay varias preguntas, si os parece voy a leer dos de ellas para ir un poquito más rápido. Por un lado, Juan pregunta, vale. dice, ¿anuncia Trump el principio del fin del imperio estadounidense del mismo modo que la llegada de los Borbones al trono español fue el principio del final del imperio español? ¿En qué posición va a quedar China? ¿La crisis del coronavirus supondrá el fin de la globalización como la conocemos? ¿Quién tomará el testigo de civilización líder en Occidente cuando caiga Estados Unidos? ¿El mundo hispano-católico? Y aprovecho y te hago otras dos preguntas, en este caso de Javier. La primera es que si dice, ¿cree que esa superioridad moral, independientemente de la religión, les pasará factura alguna vez a los países del norte de Europa? Ejemplos como el envejecimiento, la eutanasia, cierta insolidaridad. Y ya por último pregunta, ¿qué lecturas complementarias recomienda, aparte de sus magníficos libros, para ahondar en este tema? Juan, sí, lo de Trump. Hoy hablaba con un amigo mío que está en Nueva York, ¿no? El desastre que tienen ahora mismo en Estados Unidos es realmente catastrófico. Falta de todo en Nueva York, en fin, la gente se está muriendo en sus casas sin atención médica, ¿no? Y efectivamente Trump anuncia el final del imperio de los Estados Unidos, pero Trump no es la causa, ¿eh? Trump es la consecuencia de haberse producido un descoyuntamiento en una de las bases del poder de Estados Unidos, es decir, en el momento en que los intereses de la población currante, para que nos entendamos, de los trabajadores, se fue por un lado y los intereses del gran capital, vamos a mantenernos en términos marxistas, se fueron por otro. Es decir, esto empieza a producirse en Estados Unidos, en China, en los 80, como consecuencia de la emigración de la producción hacia China, entiéndase esto bien. No estamos hablando de empresas americanas que producen en sitios que no son Estados Unidos
cuyos productos están encaminados a ese sitio, ¿vale? Había empresas estadounidenses, grandes empresas multinacionales, que tenían factorías en todas partes, pero producían para esos sitios. Y había una factoría de Coca-Cola en Alemania que producía Coca-Cola para Alemania, como había una factoría de Coca-Cola en España que producía Coca-Cola en España, o de la General Motors, que tenía distintas sedes. No, estamos hablando de empresas estadounidenses que emigran a Asia y que producen en Asia cosas que luego llevan a Estados Unidos. Ahí es donde se produce, y esto ha ido a más, y se ha generado ya una colisión de intereses en el interior de Estados Unidos, que es la que ha hecho aflorar a Trump. Y Trump es el primer síntoma de que ya nadie mira a Estados Unidos buscando una solución a los problemas. La Europa Occidental ha dejado de mirar a Estados Unidos buscando dirección a sus problemas. Ya, o sea, obsérvenlo. A nuestro alrededor lo vemos, ¿no? La gente mira para China. Busca productos, busca soluciones, busca tal, busca información, busca tal. ¿Dónde mira? Pues miramos, empezamos a mirar para China. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el... lo que ha ocurrido ya? Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido ya, que es que el eje de la civilización ha emigrado hacia Asia. Y el Occidente, que ha sido para nosotros la cabeza del mundo durante muchísimo tiempo, incontestadamente, la cabeza del mundo estuvo en el eje del Mediterráneo, estuvo en España, pivotó hacia el norte, después emigró hacia Estados Unidos, pero ha sido la cristiandad occidental. Ya no lo va a ser, no lo va a ser más. Esto ha emigrado hacia Asia y en Asia se va a quedar. Nosotros tenemos una población envejecida con un botón, o sea, con un culo de botella o cuello de botella, perdón, grandísimo, demográfico, de muy, muy difícil solución, y por lo tanto Asia ahora mismo está en su propio camino hacia su propio avance, y no nos queda más que inteligentemente, astutamente, digámoslo así, si somos capaces de gestionar, el mundo hispano tiene una ventaja estratégica extraordinaria en este contexto, y es que es el único territorio de la cristiandad occidental que tiene capacidad demográfica suficiente. Y esto es una enormidad, ¿vale? Tiene una lengua común que es una tecnología fantástica, y tiene una potencia demográfica que ningún territorio cristiano tiene en el mundo ahora mismo. Y eso son dos ventajas estratégicas que, bien jugadas, y si saben jugar bien, pueden ser decisivas en los próximos 20 años. Para eso trabajo yo en este momento en el intento de hacer comprender a la mayor cantidad posible de gente de eso que yo llamo las élites, para que vean ese contexto y dejen de aferrarse a cosas del pasado que ya no tienen más trayectoria. Esto ya no tiene más trayectoria. Esto de ponerse a distinguir si la hegemonía va a ser alemana. O sea, Alemania tiene dos vueltas en el patio del colegio. La Europa Occidental ya no da más de sí, no va a dar más de sí. Y por lo tanto hay que buscar aire por otro sitio. Y afortunadamente España tiene, si quiere... Si deja, no estoy diciendo que haya que salirse de la Unión Europea, ni muchísimo menos, hay que estar ahí, claro que hay que estar, porque además España está en Europa irremediablemente, pero España tiene otra parte gigantesca que está en América, y esa parte del mundo tiene todavía unas posibilidades de crecimiento que son enormes si se saben llevar bien, si se saben gestionar bien, si se sabe qué es lo que está ocurriendo y va a ocurrir en los ejes de poder del mundo en los próximos 20 años. Y no sé quién me ha preguntado si nos pasará factura. Javier ha sido, ¿no? Sí. Si no, no, claro que nos va a pasar factura, claro. Claro, el final de la hegemonía occidental, esto nadie lo podrá negar, lo ha gestionado el protestantismo. Esto no lo podrá gestionar nadie. O sea, nadie podrá negar el hecho absolutamente irrebatible de que ha sido la hegemonía anglo-protestante la que ha llevado al mundo occidental al final de su hegemonía mundial. Nadie lo podrá negar. Ni nadie podrá negar hasta qué punto, en el caso de China,
ha habido una implicación muy directa de la política asiática de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos con respecto a lo que le sucedió a China en la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que fue la destrucción completa, su fraccionamiento y su conversión en narcoestado. Y les animo a que recapaciten un poco en la trayectoria en paralelo que tiene el Imperio Español y el Imperio Chino a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en su relación con el poder anglo-protestante. Ustedes se toman un rato y lo meditan como quieran, ¿no? La fragmentación política, en el caso de China, han conseguido salir de aquel agujero, que fue un agujero espantoso, con notable esfuerzo y de una manera absolutamente inesperada, otro cisne negro, ¿quién hubiera predicho que esto iba a ocurrir? Bueno, pues ha ocurrido, ¿no? Y en cuanto a libros, pues no sé, yo le invitaría a que leyera alguno de los libros de Marcelo Gullo, que es un politólogo argentino muy interesante, pero yo estoy intentando que se edite en España, pero no creo que pueda encontrarlo más que en Amazon. Y otro libro muy interesante, si le interesa realmente el asunto de cómo se ha fraguado, cómo ha sido posible la tremenda fragmentación política, por ejemplo, de todo lo que fue los territorios del Imperio Español, a mí es que me tiene muy fascinada y, en fin, le recomiendo un libro que se llama La Involución Hispanoamericana, de Juan Carlos González, ¿no? Que es un economista argentino también muy interesante. Y bueno, yo realmente, en contra de lo que pueda pensar cualquiera, no soy pesimista en absoluto, ¿eh? O sea, no lo soy. Quiero decir que es que yo creo que España tiene una serie de ventajas estratégicas que se van a manifestar antes o después. Y solo es cuestión de tiempo. Pero mientras sigamos con esta política del campanario, ¿no? Y todo el mundo va ahí pensando en el pequeño rey taifa de su pueblo y en su pequeño torra, en su pequeña cosa, no salimos de la miseria. Es decir, aquí hace falta una generación de gente que sea realmente capaz de saltar por la tapia del corral, saltar por encima de la tapia del corral para ver el mundo, que está ahora mismo cambiando a una velocidad extraordinaria y que si no estamos muy atontados mirando para Holanda, pues a lo mejor nos enteramos de cuáles son nuestras ventajas estratégicas en esos contextos globales, ¿no? Pero para eso necesitamos unas élites un poquito menos sometidas, un poquito más aventureras, un poquito más con capacidad de riesgo y con deseo de aventura. Las que hemos tenido en los últimos tiempos han estado muy, muy, muy aplastadas. Elvira, perdón, vamos a tener que cortar ya, estamos a 5 minutos de las 8, simplemente por mi parte de nuevo voy a dar ahora paso a Álvaro Batut para que te despida, pero bueno, se han quedado muchas preguntas en el aire, mucha gente te agradece la conferencia. Lo siento muchísimo, sé que se han quedado muchas preguntas, lo siento muchísimo. Me ha encantado estar con vosotros, los invisibles. Muchas gracias. Y hay una última pregunta y ya doy paso a Álvaro Batut. Pero por aquí también dicen que para cuándo una serie o un documental con tus libros. Doy paso a Álvaro. Muchísimas gracias, Elvira. Mira, lo del documental lo estamos intentando muy duramente, pero como tú sabes, no sé quién me hace la pregunta, el del documental. No tenemos apoyo oficial de ningún tipo. Cuando digo de ningún tipo, digo de ningún tipo. O sea, ni ministerial, ni autonómico, ni municipal, ni nada. Y vamos como Hernán Cortés abriéndonos camino por las selvas, como buenamente podemos. Pero no vamos mal, o sea, no vamos mal, porque, bueno, yo creo que el documental A Trancas o Barrancas lo conseguiremos sacar adelante. O sea, pienso que en algún momento, pues es quizás, va a ser inevitable que tengamos que hacer una colecta, eso que se llama un crowdfunding, para poder sufragar una parte del documental, ¿no?, sobre la globalización. Y yo, en fin, espero que otras semillas que estamos sembrando den fruto. Hay vida inteligente al otro lado del Atlántico.
mucha vida inteligente al otro lado del Atlántico. Y es un error gigantesco amputarse esa parte de la historia y pasarse la vida pendiente de un triste ministro holandés, francamente. Muchísimas gracias, Elvira. Ha sido estupenda la conferencia y muchísimas gracias también a todos los que habéis participado y os pedimos disculpas, cada uno no sé cómo lo habrá visto, con alguna dificultad técnica, pero creo que ha valido mucho la pena el haber podido escuchar a Elvira. Y nada, si les interesa, tenemos esta semana otras dos conferencias. Mañana tendremos una conferencia del escritor Jesús Sánchez Adalid sobre la novela histórica. Se llama La novela histórica, la auténtica evasión del presente. Así que si se animan, ahí les esperamos mañana. Y muchas gracias de nuevo, Elvira, y un fuerte abrazo para que sigáis todos muy bien también. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias.